estás? ¿Cómo te va? ¿Qué te parece el tema de hoy, Carlos? Estoy acá relajándome un poco mientras que vamos esperando que entren y que le avisen a más personas. Hola Karen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te gustó? Bueno, viene vibrando en mi campo bastante fuerte esta energía de, bueno, hablar un poco de qué nos pasa a nosotros con el tema del consumo, ¿sí? Y tenía ganas de, bueno, plantear este tema y ver un poco qué piensan ustedes al respecto, qué les pasa con estas energías de consumir productos que a veces no necesitamos y digamos que cómo esto está manejado a nivel de las empresas para poder llegar al público. Y bueno, todo partió un poco de esta frase de Will Smith que decía: compramos cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para impresionar a gente a la que no le importamos, decía Will Smith, ¿no? Y como profesora de materias de negocios y especialista en marketing, esta es una frase que realmente me interesaba profundizar y me interesaba profundizar un poco en esta energía de consumir por consumir y digamos empezar a hablar un poco más de qué nos pasa a nosotros con este tema de consumir determinadas cosas, mostrar hacia afuera una imagen de lo que nos creemos que tendríamos que mostrar y no de lo que realmente vibra en nuestro campo, ¿no? O sea, si tratamos desde el mundo de la energía ir hacia nuestro ser más auténtico, ¿no? Me preguntaba qué nos pasa aquí con las formas en las que actualmente se está consumiendo. Objetos, productos, tratamientos, alimentos, que de alguna forma no, digamos, al ser humano no le aportan ese toque de autenticidad, ¿no? Sino que lo hacemos más para el afuera o lo hacemos para el adentro, ¿no? Era mi pregunta, porque dada la afirmación de Will. Bueno, si están por acá, Nora, Mireya, bienvenidas. Me parecía interesante que las personas se interpelen un poco sobre este aspecto y hablar un poco de qué nos pasa en el campo y por qué es que, digamos, de alguna manera, estas energías penetran en las personas y los hacen sentir que necesitan ciertas cosas como para agradar, decía, impresionar a gente a la que no le importamos, dice él, ¿no? Exacto, nunca mejor dicho. Aquí Carlos dice, se consume para ocupar vacíos del ser. Es exactamente así, ¿no? Hay dentro de lo que es el campo energético que todos tenemos, hay partes del campo energético que, digamos, están vacías. Desde esos lugares donde hay agujeros energéticos, es de donde surgen estas necesidades de consumo, que no están movidas, porque, a ver, consumir todos necesitamos comprar productos y cosas para la vida cotidiana. No, para mí no está mal consumir, ni estoy cuestionando, digamos, el intercambio es parte de lo que hace a este mundo material más rico, o sea, no estoy cuestionándolo desde ese lugar. Hola Karen, ¿qué tal? Pero
Lo que sí estoy invitando es a preguntarnos qué nos pasa que las empresas nos enganchan de alguna manera con, hola Eli, consumos que nosotros creemos que son necesarios, pero no son tan necesarios. ¿Sí? Y digamos, cómo nos manipulan con estas ideas que lo que hacen es penetrar, sobre todo en las carencias que se encuentran en el campo emocional del ser. Entonces terminamos comprando o creyendo que necesitamos ciertos productos porque hay un vacío emocional que se llena con ese producto. Después descubrimos que no funciona, o sea que por más que hayamos comprado determinado producto y que ese producto momentáneamente nos satisface, diría el marketing, no nos termina de completar, no llegamos a la felicidad con cosas materiales. Aquí dice, consumir algo que te deje algo que sea para tu ser mismo. Exacto. Bueno, cuando nosotros estamos trabajando con la carencia, porque desde el marketing lo que se plantea es que todas las personas tienen carencias, ¿no? Y, digamos, el tema no son las carencias en la materia, porque todos necesitamos alimentarnos, necesitamos vestirnos, necesitamos ciertos productos para el funcionamiento de la vida cotidiana. Eso es real y es normal. Pero a veces consumimos más de lo que necesitamos, ¿o no? Y ahí donde hay un aumento, digamos, de un consumo que es de algo que no es tan necesario, hay una forma a través de un producto de completar algo en otro de tus campos. Generalmente en el campo emocional, ¿sí? Entonces, ¿por qué quería hablar de este tema? Porque a medida que nosotros vamos limpiando nuestro campo energético, vamos dándonos cuenta y vamos sacando estos vacíos energéticos y entonces cada vez necesitamos menos cosas. En vez de necesitar más, necesitamos menos. Estamos menos atados a la materia desde un lugar positivo, porque la materia la vamos a necesitar y necesitamos cosas en la materia, pero no desde un lugar del miedo, ¿no? Sino, acá me dice totalmente, ¿no? Es así, no desde el miedo, sino desde un lugar de mayor seguridad de que podemos crearlo por nosotros mismos. Porque pareciera que en esta estructura donde necesitamos y nos ponemos a hacer una especie de registro de todo lo que necesitamos en un día para vivir, ¿sí? No nos damos cuenta de cuántas de esas cosas realmente son necesarias y cuántas no lo son, ¿no? Y, digamos, ¿cuántas de esas podríamos crear por nosotros mismos? En lugar de estar permanentemente pensando cómo las vamos a conseguir, cuánto dinero necesito tener, qué miedo que tengo que, digamos, no puedo obtener esto. Entonces, desde esa energía de necesidad, las personas conectan sistemáticamente con la carencia. Entonces, en la materia, estar permanentemente conectado con la carencia es lo que hace que vos no puedas materializar fácilmente. Acá dice utilizar la materia, exacto, utilizar la materia como si fuera un campo de energía más. Esa es para mí la gran clave y la gran cuestión. Es cómo nosotros podemos observar la materia desde el plano de la energía en lugar de desde la materia. Porque si yo quiero modificar algo en la materia,
y veo que no lo estoy consiguiendo desde la materia, no puedo trabajar desde ese plano, porque en este plano hay una serie de limitaciones que no voy a tener en otros planos, ¿sí? Y que son los que en definitiva mueven otros planos de nuestro campo energético. Entonces, ¿cómo nosotros podemos trascender la necesidad para pasar a de esa sombra del miedo de no tener a la fuerza de saber que nosotros lo podemos construir? Exacto, la materia es un tipo de energía, de hecho. O sea, todo lo que es a nivel material vibra a un nivel más denso, pero es un nivel de la energía donde cada átomo está de alguna forma vibrando por separado. Hola Ale, ¿qué tal? Entonces, cuando nosotros estamos trabajando la energía, también estamos trabajando la materia, ¿no? Entonces, si nosotros lo podemos ver así, es mucho más fácil modificarlo. Que si nosotros creemos, por ejemplo, que somos materia y que, digamos, esto no tiene vibración. En realidad, cada célula de tu cuerpo tiene un nivel de vibración. Entonces, en un nivel de vibración de tu campo de energía es que vos podés transmutar cualquier cosa de la materia. Sí, pero hay que hacerlo. Claro, bueno, para eso yo doy los cursos de energía porque justamente trabajamos a nivel de la energía para bajar a la materia, para subir al espíritu y para bajar a la materia. O sea, como nosotros, energías luminosas, podemos bajarlas al nivel de la materia. Entonces, a la vez que movemos la energía, vamos bajando energías de luz y vamos elevando el nivel vibratorio de todo lo que está a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, salimos de esta idea de la carencia y del miedo cuando aprendemos a trascenderlo en el nivel de la materia. ¿Sí? Porque muchas veces las personas nos enganchamos todos a cosas que necesitamos en la materia, porque sin esas cosas sentimos que no podemos. Exacto. Somos energía pura y tenemos que trabajarla. Exacto. Tenemos que poder conectar con de qué forma nosotros podemos moldear la energía en los distintos campos, e ir transmutándola, trascendiendo todas estas cuestiones que son muy del mundo de quedarnos en una forma de pensar y no mover ese pensamiento a otros niveles donde las personas se hacen, yo diría, protagonistas de su propia vida. Dejan de depender de todas las limitaciones que hay en el afuera para empezar a tomar su vida como son. Entonces, nos conectamos más con lo que es nuestra esencia real. Yo decía en uno de los posteos esta semana que muchas veces nos olvidamos de cuál es nuestra verdadera esencia, ¿no? Que nosotros llegamos aquí a la materia, nos aumenta el nivel de información que traíamos, olvidamos esa información que traíamos y nos cargamos de la información que nos dan aquí. Exacto. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, hola Rosana, ¿cómo estás? Cuando nos cargamos de la información que viene solamente del mundo de la materia y nos olvidamos de la información que nosotros traíamos como seres de, digamos, de la fuente, perdemos gran parte de lo que somos. ¿Sí? Entonces, recuperarlo tiene que ver con soltar muchas de esas formas de pensamiento que nos llevan a
sentirnos limitados por lo que tenemos o no tenemos en la materia, e ir soltando esos velos. Exacto, es la esencia. Hola Mirna, ¿qué tal? Es la esencia con la que, digamos, vamos a conectar cuando empezamos a entender quiénes somos en verdad. Exacto. El origen. A ver, sobre todo lo que me interesaba hoy transmitir es lo importante que es empezar a entender cuando nosotros estamos tomando decisiones en nuestra vida que tienen que ver con nuestra autenticidad, con quienes realmente vinimos a ser o nuestra esencia, y cuando estamos decidiendo para agradar a otros, para que otros nos quieran o nos acepten o les parezca bien la forma en la que elegimos vivir o en la que podemos vivir. Y aquí, digamos, las energías que vienen de afuera, que sistemáticamente de alguna forma están forzando a que las personas vivan de cierta manera o consuman de cierta forma, hacen que continuamente se desconecten de quien realmente son. Estoy decidido a ser. Muy bien. O sea, recuperar ese ser. ¿Sí? Yo aquí, sobre todo, me hacía algunas preguntas que por ahí puedan aclarar esta cuestión. O sea, ¿por qué las personas compran, por ejemplo, determinadas marcas? ¿No? ¿Por qué, digamos, no, muchas veces los consumidores no eligen el producto, sino que lo que están eligiendo es una marca? Asumen que esa marca tiene una determinada calidad y un determinado nivel, que a veces el producto lo tiene, a veces no lo tiene, sino que te lo hicieron creer, ¿sí? Y, digamos, eligen ese producto con este sentido. Y no está vibrando con lo que, digamos, esa persona es, sino con lo que quiere mostrar, ¿no? Porque en algún punto afuera, perdón, adentro siente que hay algo que no está completo. Bueno, es que es una pregunta que está bueno hacerse cuando uno va a comprar un producto, porque realmente muchas veces está asociado a una clase social, a una forma de percibir cómo hay que vivir, y que nos hicieron creer que esa era la forma, ¿no? Entonces, empezar a cuestionarnos esto desde el consumidor, desde el que compra, es volver a retomar el real poder que el consumidor termina perdiendo, creyendo que la imagen de un loguito es más importante que el producto que se está llevando, ¿sí? Hola, Janes, Melina, ¿cómo estás? Entonces, aquí es muy importante empezar a hacernos estas preguntas. ¿Por qué pagamos de más un producto? ¿No? ¿Realmente vale más porque tiene una marca? ¿O tiene una mejor calidad? ¿O está pensado desde el cuidado de, digamos, de todo el proceso que llevó adelante la creación de ese producto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Se entiende? Cuando nosotros realmente compramos desde la conciencia, empezamos a mirar otras cuestiones: quién lo fabricó, cómo se fabricó, en qué lugar se fabricó, a qué personas estoy ayudando cuando consumo este producto, ¿sí? Y entonces empezamos a cambiar la forma de comprar. No vamos a cambiar a las empresas y su forma de vender hoy o de publicitar un producto, pero sí los consumidores pueden empezar a ser
más conscientes de la forma en la que consumen y qué consumen, ¿no? Hola Gise, hola Ani, hola Obed, por ahí, bienvenidos, ¿sí? Entonces es muy importante, para mí al menos hoy, empezar a plantear estas cuestiones, porque digamos, necesitamos los consumidores ser más conscientes de los productos que compramos. Necesitamos empezar a pensar a quién estamos ayudando y dónde estamos poniendo nuestro dinero. La percha es el interior de uno. Hola, Gise. Exacto, la percha no está en... A ver, y no importa, porque no estoy cuestionando que... Y de hecho por eso me puse hoy los brillos también. No estoy cuestionando que te compres algo que te guste comprarte. No estoy cuestionando eso. Lo que estoy proponiendo es que para vos tenga realmente un sentido y un disfrute consumir algo que estás consumiendo y que además eso que consumís te haga bien. Entonces, cuando nosotros empezamos a conectar con nuestro ser auténtico, compramos desde un lugar distinto. Porque compramos desde un lugar donde todo lo que compramos también es parte de energía de amor y es un dar y recibir y es un intercambio con un espacio que nos agrada, un creador que hace algo que vale la pena tener en nuestra vida, ¿sí? Y es desde un lugar completamente diferente. Entonces, para mí... Esto ya empieza a ser importante, no solo hablarlo con mis alumnos en el aula, sino también hablarlo con ustedes, porque en definitiva todos somos consumidores. Yo sé que gran parte de las personas que a mí me siguen son personas que ya tienen una conciencia de qué consumir y qué no. Pero bueno, esto necesitamos expandirlo para que no... dejemos o pasemos por alto que no es una cuestión de la marca, que no nos compremos esos vacíos. Otra cuestión importante respecto a esos vacíos en el campo energético es que el vacío muchas veces permite que entren lo que a nivel energético podríamos llamar parásitos, ¿sí? Energías que... de alguna manera se activan, porque, por ejemplo, ¿qué le pasa a una persona que es consumidora compulsiva, ¿no? Que necesita ir y comprar? En algún momento, cada tanto tiempo, se activa esta energía que se metió en el campo y vuelve a incentivar la necesidad de compra. Hay que sacar esa energía y limpiar y, digamos, transmutarla para que esto no se active en el campo, porque cada vez que esto se activa en tu campo, de alguna forma te está chupando energía. No es por el dinero solamente, que es un tipo de energía el dinero, sino porque, digamos, hay una energía ahí, ancestral muchas veces, que está presionando para que vos compres de determinada forma o hagas determinados tipos de consumos. Entonces, es importante que empecemos a preguntarnos estas cuestiones y empecemos a trabajar en ordenar un poco los consumos que tenemos, ¿sí? Hola, José. Esta era un poco la invitación hoy a pensar en estos temas, a empoderarnos como seres y empezar a cuestionar cuando estamos comprando cosas que realmente en realidad nos hacen, nos desgastan más que lo que nos nutren. Cuando vos compras algo que amás, eso te nutre, te hace feliz tenerlo, verlo, usarlo, y se nota. Y también está bueno que la energía de lo que no usás fluya. Exacto, te enferma y te confunde porque, digamos, es un tipo de espacio energético que quedó vacío y que se ocupó con otra cosa, ¿no? Por eso es que muchas personas se hacen adictas a ciertos consumos porque, digamos, se ocupó con eso, ¿sí? Y la gente que digamos, que maneja la...
estrategias de comunicación de las empresas saben esto y por eso estimulan sistemáticamente esto en el mercado. Por eso si ustedes salen a la calle en un solo día, van a tener un nivel de impacto de información publicitaria y no necesitas salir a la calle porque te levantaste y agarraste el teléfono y ya está, prendiste tu computadora y ya está hoy. Entonces no necesitas ni salir a la calle para recibir un nivel de estímulos enorme que por supuesto, digamos, de alguna forma generan conexiones en tu cerebro. ¿Sí? Y esas conexiones no entran por tu cerebro, entran por... Sí, pero no es el marketing, porque como profe de marketing, debo decir que siempre les enseño a mis alumnos lo siguiente. Las herramientas como tales del marketing son buenas, porque si yo quiero dar a conocer mi producto, necesito hacer algo para darlo a conocer. Eso está bien. El problema es la forma en la que se está usando. No es la herramienta. La herramienta es buena porque nosotros como organizaciones, para llegar a los consumidores, a las personas que necesitan algo, tenemos que mostrarlo. ¿Sí? El tema es cuando esto empieza a, primero, a desvirtuarse la información que uno está dando. Entonces ya estamos inventando algo que no existe dentro de un producto para generar un determinado tipo de impacto en el consumidor. Y segundo, las formas que cada vez son más agresivas de acceder a las personas. Entonces, fantástico, esto está funcionando así, no vamos a cuestionarlo desde este lugar, esto será un nivel de trabajo que tengan que hacer las organizaciones para ser como más amables con el consumidor, desde mi punto de vista. Yo siempre hablo desde lo que observo. Y por otro lado está el poder de las personas que eligen. ¿Desde qué lugar estamos eligiendo nuestros consumos? ¿Sí? Porque nosotros caemos en consumos de productos que no necesitamos, en el caso de que, digamos, esto no suceda, cuando en nuestro campo hay un determinado nivel de carencia. Y eso, cuando yo empiezo a mover la energía, cada vez me pasa menos. Y cada vez me pasa menos, y cada vez me pasa menos, y entonces puedo empezar a cambiar formas de consumo que estoy teniendo que son improductivas para mi vida. ¿Sí? Y puedo empezar a mirar que por eso que compré que es improductivo lo puedo vender. ¿Sí? Y entonces a mover esa energía en un sentido que para la persona empieza a ser positivo. ¿Sí? Quería que esto ustedes puedan empezar a preguntárselo. Bueno, gracias. Es muy importante empezar a pensar de qué manera nosotros elegimos las cosas que elegimos, ¿sí? Porque comprar cosas que nos dan placer comprar está perfecto, ¿sí? Vinimos a este mundo a disfrutar de la materia y es parte de la experiencia humana experimentar productos, cosas que queremos experimentar. Ahora, a veces mi pregunta es por qué las personas llegan a determinados extremos, ¿no? Cuando están, yo creo, carentes de otras cosas y entonces las llenan con productos y cosas en la vida. Y entonces llenamos el espacio material con algo para que no esté vacío. Es como no poder tolerar tu propio vacío interior. Y entonces como no lo tolerás, lo llenás con cosas. ¿Sí? Otra pregunta es, ¿por qué impresionar a otros? ¿No? Porque decía, impresionar a gente que no le importamos, ¿no? Decía él. Digamos, ¿por qué impresionar a otros?
Bueno, acá también hay una raíz que viene de la familia, ¿no? Gracias. Aquí el impresionar tiene que ver con que cuando nosotros éramos niños, para que nos prestaran atención, muchas veces, si por ejemplo tenías hermanos o tus papás estaban muy ocupados o algún otro tipo de situación que se presentara, muchas veces necesitaba llamar la atención, ¿sí? Y llamar la atención tenía que ver con hacer algo, mostrar algo, comportarte de cierta forma, ¿sí? Para poder tener la atención de esos papás que a veces no te prestaban atención porque son seres humanos igual que nosotros, ¿no? Y entonces, aquí es la raíz, muchas veces, también puede haber raíces ancestrales, de por qué nosotros sentimos que tenemos que impresionar a otros y que es importante que otros nos acepten y para eso, en lugar de ser auténticos, nos transformamos en lo que ese otro quiere que seamos. ¿No? Entonces decimos, si por ejemplo yo tengo que presentarme a una persona, de repente, si me visto siempre de una manera, de repente cambio mi forma para agradar. ¿Sí? Entonces, está perfecto que te arregles. Yo no digo que esté mal. Lo que digo es, no cambies tu esencia. Encontrá tu esencia, andá a tu esencia y encontrate con esa esencia dentro tuyo. Y una cosa que vas a descubrir es que más allá de lo exterior, tu interior va a tener otro nivel de seguridad. Entonces no va a importar tanto la parte externa, ¿sí? Y a la vez va a surgir tu parte externa tal y como es. O sea, es permitirte también disfrutar, porque quiero aclarar esto, a ver qué decís por aquí, lo leo y después aclaro esto que estoy diciendo. No hay que ser uno mismo para que te quieran. ¿Cómo? No, imagino que es, hay que ser uno mismo para que te quieran. Hay que ser uno mismo. Sí. Y quiero explicar esto porque muchas veces, por ejemplo, pasa al revés. Hay personas que se arreglan en exceso, hay personas que se descuidan en exceso porque no le están dando importancia a lo que sí es importante, que es que tu esencia necesita ser cuidada. Hola, Tamara. Entonces, ojo con esto también, que muchas veces he visto mujeres que juzgan a otras mujeres porque se arreglan demasiado y entonces, ¿cómo puede estar así? Y en realidad, primero, las esencias de las personas son todas diferentes, pero celebrarte a vos misma, celebrar tu belleza, celebrar que digamos que te sentís bien y digamos, arreglarte y darte el tiempo para eso. También está bien. O sea, es encontrar un equilibrio entre, digamos, los extremos, no ponerme una máscara para que el otro no me vea y entonces por ahí me voy al extremo de la perfección o al revés, el extremo de no cuidarme porque no, para que nadie me critique o diga que estoy muy arreglado, lo que sea. Que muchas veces, estoy hablando de digamos, lo estético como podría ser en cualquier otro aspecto, pero muchas veces por los juicios de terceros y los que en realidad nos estamos haciendo a nosotros mismos, porque la verdad es que no importa para nada lo que pasa afuera, en realidad lo importante es cómo vos te estás viendo a vos mismo, cómo vos te estás disfrutando a vos mismo, cómo vos te estás juzgando a vos mismo, ¿sí? Entonces empezamos a elegir desde un lugar de conexión con uno. Es exacto, es ser uno mismo sin límites. Pero claro,
para nosotros poder llegar a esto, lo importante es trabajar los extremos y encontrar el auténtico ser, porque el auténtico ser es el que hace lo que realmente va a disfrutar hacer con su ser. ¿No? Me compro eso porque sé que lo voy a disfrutar, voy a este lugar porque sé que lo voy a disfrutar, y no para agradar al entorno, sino porque realmente eso a mí me llena. Porque, y fíjate dónde estoy yendo, me llena, llena mi ser auténtico, me llena a nivel del corazón, pero me llena también a nivel de mi plexo solar, puedo brillar con eso que, digamos, elijo consumir desde mi nivel más bueno de conciencia. Hola Hernán, ¿qué tal? ¿Se entiende? Entonces, esto es importante porque yo lo que, digamos, veo muchas veces es que las personas quedan enganchadas en estas trampas marcarias, ¿no? Es como te vendieron una idea de lo que era una marca, te vendieron que esto era lo más de lo más, y entonces empezamos a poner niveles de quién puede llegar a eso y quién no, y entonces jugamos con esta idea de que es más valioso alguien que tiene algo más caro, ¿sí? Y no tiene nada que ver con eso realmente, el valor de las personas, ¿sí? Tenemos que empezar a soltar estas ideas y empezar a conectar con un nivel donde los objetos son eso, ¿sí? No, no son señales de estatus, son objetos que tienen una utilidad, que digamos que nos sirven para algo, que podemos de alguna manera integrar en nuestra vida y disfrutar, ¿sí? Y resolver cuestiones, pero no desde un lugar del prejuicio, sino desde un lugar de la capacidad de un intercambio rico, ¿sí? Un intercambio más saludable también, porque después si no terminamos comprando productos que no son nada saludables. Exacto, el valor está en el ser y no en la ropa. A ver, esto creo que nunca lo conté, pero yo soy asesora de imagen. Estudié asesoría de imagen hace muchos años. Y yo en ese momento, que por supuesto no era sanadora, quería aprender sobre digamos, este mundo, ¿no? Me interesaba el tema de la imagen como, bueno, lo interno que se traduce en lo externo. Porque digamos, vestirnos también es un vestirnos para mí, es un vestirme para mí. O sea, yo cuando me arreglo en lo personal, me arreglo para mí. No estoy pensando en a ver qué pensará el otro, ¿sí? Me arreglo para mí y trato de elegir cosas que yo disfruto ponerme. De hecho, me pasó esto este año, que bueno, terminó el tema de la pandemia. Que volví a usar tacos, que hacía 2 años que casi no me ponía ningún calzado y me disfruto de usarlos, pues soy muy bajita. Entonces, a mí me gustan. Ahora, siempre me gustó. Y no está mal, porque si uno está disfrutando de esa experiencia, está buenísimo hacerlo. ¿Cómo vibramos con lo externo? ¿No? No como algo que cuando se hace obligación es un garrón, ¿sí? Pero cuando uno lo disfruta es desde otro lugar. Sí, de vez en cuando salimos me pongo bella, y aprovecho digamos, a usar cosas que por ahí durante mucho tiempo las tuve ahí, y digo, uy, todo esto, ¿viste? En un momento pensé, bueno, junto todo y lo regalo si esto sigue así, porque no, o sea, no,
No había agarrado un taco en 2 años, de verdad, y es rarísimo porque yo no me, es raro que me vea ir a trabajar o moverme en calzado bajo. Lo cual también fue un aprendizaje para mí, porque al revés, yo tenía un prejuicio con no usar calzado bajo y, digamos, me ayudó a soltar eso. Me di cuenta que era una cosa mía, que no era real, que era necesario usar un zapato de taco más alto, sino que era más una idea mía. Entonces, eso después vive afuera. Si vos pensás eso de vos, vibra afuera. Cuando yo cambié eso internamente, andaba en zapatillas muy relajada y digamos, nadie me decía, ¡ay, qué bajita que estás! No, no sucedió, que era como mi prejuicio. ¿Se entiende? Entonces, todos tenemos parte de estas energías. Exacto, es la actitud. Pero a veces crecemos con una idea tan marcada, por eso lo comparto, digo, si yo no digamos, te digo esto y no te reconozco, que a mí, obviamente, estoy hablando de algo que yo misma experimenté. Entonces, no cambiamos esas creencias, esas formas de pensar, y no hacemos el trabajo, porque lleva un trabajo y un esfuerzo. Ir moviendo esa energía interna, porque cuando nosotros lo cambiamos dentro, después afuera se manifiesta, pero no se cambia afuera solamente, porque, bueno, el otro día leía, ahora que estoy diciendo esto, leía a un médico, cirujano plástico, que ellos decían que muchas personas cuando se hacen cirugías estéticas, la persona cambia su personalidad. Por ejemplo, si la persona sentía que tenía algún defecto y ese defecto, digamos, era solucionado con una cirugía, muchas veces, no en todos los casos, también aclaraban, la persona tenía un cambio hasta de personalidad. Por lo cual también es interesante cómo a veces modificaciones en la materia modifican el campo interno de la persona. Esto era lo que, digamos, también investigaba, ¿no? En un punto de, bueno, ¿se puede dar de afuera hacia adentro? Sí. Por eso puede ser que si vos empezás a ocuparte de tu afuera, eso te ayude en tu interior. ¿Sí? De hecho, lo dicen con la casa, y con los elementos que nos rodean o las personas que nos rodean. El afuera también influye en el adentro. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a ordenar energías del afuera, también nos ayuda a ordenar el adentro. ¿Sí? No siempre se da así porque a veces hay que hacer el trabajo adentro para que esto salga afuera. ¿Sí? Si no, muchas veces lo que sucede es que puede llegar a ser un movimiento artificial cuando ya, por ejemplo, es excesivo, ¿no? Entonces, es de adentro hacia afuera, ¿sí? Y a veces funciona con algunas energías al revés. Así que podemos usar para transmutar las dos formas de mover esa energía. Se largó a llover acá. Se lo voy a ver recién. Es interesante esto, porque si, bueno, yo no me siento segura cuando, o sea, voy a trabajar. Y entonces siempre voy con un determinado estilo. ¿Y qué pasa si lo cambio y busco algo que me resulte más canchero, más cómodo, más divertido? Depende, ¿no? De mi actividad. Y eso cambia digamos, mi forma de trabajar. Porque si lo hace, me ayuda. ¿Sí? Entonces lo puedo trabajar desde la afuera también. Por eso les decía, el consumo de objetos o de productos que realmente nos van a ayudar a transformar el adentro, funciona. Por eso hay que elegir con conciencia también eso que estamos consumiendo.
porque, digamos, va a venir a ingresar a mi vida algo que me puede aportar, ¿sí?, una sanación. Yo aquí anotaba preguntas que me anoté para compartir. Una, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta a vos? Porque cuando nosotros queremos hacer cambios o, digamos, modificar algo internamente, podemos empezar a conectar con lo que realmente disfrutamos, coleccionar o buscar esos elementos que disfrutamos para tener visualmente en nuestro día a día, ¿sí? Eso nos va a, de alguna forma, ayudar a conectar con energías que tienen que ver con lo que nos gusta, ¿sí? Si yo tengo un espacio, una habitación, un ambiente, lo que yo coloco en ese espacio, ¿disfruto de verlo? Porque eso me va a ayudar. Hola, María Esther, ¿sí? Entonces, es muy importante también elegir elementos que nos aporten, ¿sí? ¿Qué te hace feliz? Bueno, entonces si, digamos, yo elijo una determinada energía que a mí, digamos, me hace feliz ver, voy a estar conectando con eso que realmente disfruto, ¿sí? Y entonces eso incrementa y expande mi energía de amor hacia todas las cosas que me gustan. Es muy importante esto. ¿Qué sensaciones te genera un objeto o un producto que vas a comprar? ¿Se pusieron a pensar? Es una locura mía. Pero yo muchas veces que, digamos, voy a comprar productos, incluso al supermercado, trato de conectar con por qué me atrae un producto o no me atrae. Incluso en nuestro caso también podemos explorarlos con las manos, sentir la energía del producto que estamos queriendo comprar, a ver si, digamos, cómo está vibrando, o si no, limpiar incluso la energía cuando el producto por ahí está como con mucha carga medio bajita y lo podemos elevar. Entonces, pero cuando nosotros vamos a un lugar a consumir y empezamos a sentir cómo nos sentimos realmente en ese lugar, vamos a empezar a entender por qué algunos lugares nos gustan y otros no. Exacto. Satisfacción. Si yo estoy sintiendo que un lugar me vibra, ¿sí? Quiere decir que es un buen lugar para estar, ¿sí? Pero si yo estoy sintiendo que voy a un lugar y me empiezo a sentir cansado, que las luces me molestan, que hay mucha gente y, digamos, no me siento cómodo, bueno, tengo que escuchar también esos mensajes. Hola, Graciela, ¿sí? Entonces, nos vamos conectando con nosotros mismos cuando nos permitimos sentir todo lo que estamos experimentando y todo lo que hay a nuestro alrededor, y elegimos desde este nivel, ¿sí? O sea, un nivel un poquito más lento, porque sentir implica muchas veces darnos un tiempito más antes de tomar ciertas decisiones, que a veces las compras pueden ser impulsivas, ¿sí? Y a veces está bien que tengas el impulso, pero muchas veces cuando compramos por impulso, y ustedes evalúenlo en sus compras, terminamos comprando siempre lo mismo o digamos, tenemos una tendencia de consumo que a veces no es del todo sana. Escuchar el interior, claro. Entonces, para poder escucharnos, primero conectamos. Cuanto más limpios estamos, más fácil es conectar con las energías que a nosotros nos van a aportar. Y también transformar las que por ahí no están en nuestro campo de vibración o que nos puedan hacer daño, o incluso si hay algún producto
que es de baja calidad o que por ahí no tenga, no sé, un producto que está vencido o que tiene alguna característica que pueda hacerte daño a nivel físico, es más fácil que lo reconozcas si estás atento, ¿sí? Entonces, cuanto más nosotros conectamos con nosotros mismos, más fácilmente empezamos a sentir todo lo que aparece en nuestro campo. Es pasar del mundo de la mente, de las decisiones mentales, al mundo del sentir, porque desde el mundo de la mente nosotros muchas veces compramos un producto porque hay una imagen ilusoria que tenemos de ese producto, de esa marca, ¿sí? Entonces lo compramos porque vamos a sentir que ese producto nos hace parecer importantes, que hace parecer que tenemos cierto estatus, que hace, etcétera, parecer, que no es ser, ¿sí? Cuando alguien está emanando energía de ser, vos no estás mirando qué marca está usando de zapatillas. No estás mirando si tiene el último iPhone. No, no, no estás viendo eso. Porque la persona está emanando su energía más pura. Sí. Sí, porque además a ver, entra la energía, en realidad, de las publicidades, entra por los chakras más bajos, entra por el bazo, ¿sí? Y digamos, sobre todo trata de meterse en todo lo que es plexo solar, ¿sí? Y chakra sexual. Vieron que muchas publicidades usan energías de seducción. Pues la seducción es una forma de activar el deseo, ¿sí? Entonces, los deseos inferiores, los deseos de la materia. Entonces, usan ciertos elementos que, digamos, atraigan desde estas energías, digamos, más de la atracción, vamos a decir. ¿Sí? A veces usan incluso imágenes más sexuales y demás para, digamos, estimular este tipo de energías en las personas y que desde este lugar es que empecemos a consumir. ¿Sí? Hola Nadie, hola Mujer a Dar, ¿qué tal? Hola Diana. Me divierte mucho, perdonen que esto lo quiero decir porque me causan gracia en Instagram, que entran personas, por ahí muchos se bajan, pero entran personas y siempre están mostrando dos o tres, ¿no? O sea, no, entran tres y no mostraron nunca cinco. Se fueron todos tan rápido que a mí me divierte esto porque esto en realidad es parte de cómo funciona el algoritmo. Entonces, por eso yo muchas veces les hablo de los algoritmos, porque creemos, cuando vemos los datos y los números, que funcionan de una manera, pero en realidad todo esto está manipulado por la tecnología, por la información, la cantidad de seguidores que tenés y demás. Entonces, es una pena porque esto hace muchas veces que las personas entren o se vayan y yo no, digamos, no pueda tener intercambio porque siempre están mostrando un número muy bajito. Nada, lo cuento para que ustedes se den cuenta cuando entran a otros lados y demás. Miren la cantidad de seguidores y la cantidad que hay, van a ver que hay una relación directa. Y pueden mirar lo mismo con los likes, porque se nota de acuerdo a la cantidad de seguidores. Es todo cash, cash, negocio, publicidad. Sí, ya sé, ya sé. Pero lo digo porque, digamos, las personas, muchos obviamente que entran y salen, pero otros por ahí están entrando, ven que siempre tienen el mismo número y ya no lo está viendo nadie. Entonces, es una pena porque se pierden por ahí a veces, ¿ves? Por ejemplo, bueno, por ahí están ustedes dos.
pero las personas que entraron no las marcaron nunca. Entonces me mato de risa porque nunca llegó a 5, por ejemplo. Nada, cosas de la interna que me divierten un poco. Porque aprendo, mientras que lo voy usando, yo voy aprendiendo cómo está funcionando y qué, digamos, qué cambios hicieron con el tema de los algoritmos. Y bueno, la tecnología me enseñó algunas técnicas de manejo de energía que estuvieron interesantes, así que igual para desarmar cosas. Siempre sucede. Ahora hay uno. Y en breve hay cero. Me divierto. Bueno, yo armé una meditación. No sé si quieren meditar, si quieren que sigamos hablando, si me quieren preguntar algo, para que no esté yo como hablando solita. What do you want? Nos divertimos aquí con... ¿Quieren meditar? Bueno, armé una meditación así, digamos, justamente para llevarnos a un nivel de consumo consciente. qué grande. Vamos entonces a meditar y vamos a ir a una energía de ser consumidores más conscientes, básicamente. Yo siempre digo que el poder en realidad lo tiene el consumidor. Les enseño a mis alumnos eso. Y que, digamos, nosotros siempre podemos hacer buenas estrategias de marketing para atraer consumidores que realmente valoren nuestros productos y, digamos, que les sirvan nuestros productos. ¿Sí? Vamos a respirar. Vamos a ir bajando un poquito. Que estamos con una frecuencia bastante alta en la música. No sé si se escucha, pero... Esta también es una frecuencia que va transformando y nos va subiendo la vibración. Vamos a invocar al Ser Supremo, a nuestro Ser Superior, a ángeles, arcángeles, a todos los seres de luz que nos acompañan, a nuestros maestros y guías. Y vamos a invocar especialmente, porque hoy así fui tirando unas cartitas para ver quién nos acompañaba, qué mensajitos nos acompañaban. Y tenemos por aquí atrás a la diosa Kali acompañándonos. Una diosa súper poderosa que nos conecta con nuestro instinto y nuestro poder, ¿sí? Desde los niveles como más inferiores, pero potente. Y también vino la diosa Lakshmi, después les hago un videito y les muestro, que por supuesto es la diosa de la buena fortuna, increíble. Así que teníamos esa energía. Había, a ver, esperen un segundo. Teníamos al ángel de la transmutación, así que vamos a invocar al ángel de la transmutación, que está por aquí. Y apareció también, y me pareció interesante, una carta para las semillas estelares. Que hablaba de la nostalgia, ¿no? Y yo pensaba, mientras que observaba la carta, que muchas veces cuando hacemos consumos que vienen como a completar nuestro campo energético, tiene que ver con que
sentimos una cierta nostalgia de ese hogar que, del que venimos, que es una energía luminosa. Y bueno, que a veces aquí en la materia nos cuesta conectar. Entonces, a veces los objetos vienen como un poco a completar esa añoranza. Bueno, vamos a sentir la energía de nuestro chakra corona, la luz que hay en nuestro chakra corona, y desde él vamos a ir subiendo por un tubo de luz a la fuente. Sentí cómo te vas elevando y elevando. Y esa luz llega como un solcito ahí a la fuente, al centro del corazón de la fuente, como una super luz luminosa. Una estrella luminosa. Muy potente. Que es desde donde venimos. Nuestros orígenes son de esa energía. Y vamos a traer esa luz de la que nos cargamos aquí en la fuente ese ser original que volvemos a recordar y a conectar estando ahí en nuestro hogar. Muy probable que sientas un cambio energético en tu cuerpo, que empieces a sentir como todos pequeños vacíos que hay a veces en el cuerpo por distintos motivos se van. ¿Sí? Los seres de la fuente están ahí dándonos, recordándonos cómo somos realmente de perfectos. Y vamos a traer esta energía aquí por ese tubo de luz, va a conectar con nuestra corona sentila. Yo siento que está, digamos, muy liviana este chakra. Si hay algo que liberar, liberalo. Baja nuestro chakra Ajna. Ajna. También vamos a limpiar el que está por detrás, ¿sí? Que es el occipital. Y el centro del cerebro. Respirá y permití a la energía que baje. A tu garganta. Para conectar con tu ser más auténtico. Se limpia tu garganta. ¿Algún cordoncito? No.
Y vamos a bajar el corazón. Sentimos cómo la energía ilumina nuestro corazón por delante y por detrás. Y expande nuestro corazón. Y volvemos a respirar y la energía va a bajar a nuestro plexo. Yo aquí siento movimientos, ¿sí? Así que vamos a permitir que esa energía se vaya liberando. Por delante y por detrás en el plexo solar. Y que vaya bajando. Y limpiando todo nuestro cuerpo hasta llegar al chakra sexual. Y también aquí permitimos que liberemos energías. Y vamos a nuestras raíces. Y aquí también liberamos todas las energías que están de alguna manera impidiendo que expandamos nuestra energía del chakra base. Para que manifestemos nuestro ser auténtico realmente aquí en la Tierra. Con toda su luz, su excentricidad, nuestro ser en su máxima expresión. Y seguimos bajando. Y se crea un tubo de luz que conecta con el centro del corazón de la Tierra. Y ahora que estamos conectados con el corazón de la Tierra, yo estoy sintiendo como una energía sube así. Y nos como abraza, nos nutre. Nos da seguridad, confianza. Sentí como esa energía va subiendo y va ocupando cada una de las células de tu cuerpo. Sí, que se expande a través de la luz de la fuente y la energía de esta madre que nos sostiene. Estamos completos, tenemos a nuestra madre tierra, a la energía padre de la fuente. Nosotros somos ese hijo amado aquí y allí a donde estemos, somos un hijo amado. Sentí cómo se expande la corona. Dije, somos un hijo amado y se expande este centro y se expande en tus raíces. Vamos a ir a este chakra, ¿sí? A nuestro vaso. Tal vez te pasó alguna vez que te quedaste sin aire y este centro es como que te empieza a doler aquí en el vaso. Bueno, este centro es desde donde entra gran parte de la energía en nuestro campo. Entonces vamos a ir a ese centro, lo vamos a sentir. Hay
hay energía trabada, bloqueada, alguna tipo de parásito o energía, si sí hay. Tómalo, ¿sí? Con tus manos. Toda esta energía que viene de afuera, toda esta información que tal vez es demasiada, no nos alcanza el día para recibir información. Entonces la tomamos y la liberamos. Agradecemos toda la información que recibimos, pero no la podemos procesar. Así que nuestro vaso nos está avisando. Y el solito se va a ir acomodando. Respirá. Y ahora vamos a ir a nuestro plexo solar. Yo sentí como que se abrió una energía por aquí, justo hubo un ruido afuera. Vamos a ir a nuestro plexo solar. Y también lo vamos a sentir porque aquí es donde nosotros gestionamos las energías de poder personal, ¿no? De nuestro ser auténtico, de nuestro ser solar, de nuestro ser completo. Entonces vamos a sentir nuestro plexo solar. Sentí, fíjate si está bloqueado. Sí, generalmente nosotros cuando este centro está muy bloqueado, no podemos expresarnos como somos, ¿sí? Entonces vamos a tomar energías de bloqueos que haya en el plexo solar y también las vamos a ir levantando. Elevando. Para que se liberen y nos permitan mayor fluidez en este centro a la hora de tomar decisiones o hacer elecciones que estén alineadas con ese que somos. Sentilo, fíjate si en este centro hay muy arraigada alguna necesidad de agradar a alguien. Imagínate o visualizá quién es ese alguien a quien te estás esforzando por agradarle. A ver. Y toma esa energía, decirle gracias. Ahora elijo agradarme a mí mismo y sé que quienes me aman y se aman aceptarán mi elección. Me aceptarán tal y como soy. En realidad sabemos que nosotros en el fondo les agradamos a todos. Y todos nos agradan. Solo que a veces estas energías que se cruzan nos impiden ver.
que es así. Respirá. Y ahora date permiso en este centro para activar tu capacidad de elegir lo que realmente te hace feliz en estos dos centros, ¿sí? En los dos vamos a de recibir la información que realmente necesitas y liberar la que no necesitas en cada momento. Para tomar decisiones más productivas. Respirá, amorosas con nosotros mismos, que nos lleven a conectar con la felicidad, que es paz. Entonces ahora tu campo está preparado para elegir y tomar decisiones desde un lugar mucho más auténtico. Yo siento que van a estar liberando energía, ¿sí? Vamos a estar liberando estas energías que fuimos transformando así que dale permiso para que se siga liberando y transformando. Va a estar entrando energía limpia de la fuente y de la tierra, así que vamos a mantener esa conexión. Para poder hacer y completar este trabajo. Bueno, respira. Puedes ir volviendo. Un poquito. Pueden contarme cómo la sintieron, si no lo cuento yo un poquito, si se me durmieron por ahí. Bien, vamos a agradecer primero al Ser Supremo, a nuestro Ser Superior, a ángeles, arcángeles, a todos los seres de luz que nos acompañan, a nuestros maestros y guías, a la diosa Kali, a Lakshmi. Y al ángel de la transmutación que estuvo ayudándonos y es el que está haciendo todo este trabajo de transformar estas energías pesadas en energías que vibren con nuestro campo de energía, ¿sí?
Bueno, estuvo buena. Bueno, ella dice que estuvo buena. Bueno, ¿qué sentí yo? Porque veo que por ahí están todavía como conectados. Fue una meditación que movió mucha energía que venimos cargando. Estoy manso y tranquilo. Bueno, porque, digamos, justamente hubo un movimiento fuerte para mí desde garganta, chakra corazón, plexo y bazo, fueron los que más sentí movimientos muy fuertes, sobre todo plexo, ¿sí? Que es donde quedan todas esas energías estancadas de todo lo que tratamos de agradar y demás. Así que mucho aquí, muy fuerte esta energía. Espero que bueno, que les sirva. Le voy a poner meditación, es la 32 de las que hicimos, va a ser compras conscientes. Una meditación para limpiar las energías que digamos que nos hacen elegir mal, básicamente. Y por ahí puede servir para otros tipos de sanaciones respecto de tomar decisiones, ¿eh? Porque limpiamos plexo y no dije compras, así que puede servir para otras cosas. También mucha tranquilidad, qué bueno. Gracias, Gise. Bueno, espero que estés muy bien. ¿Ya estás mudada? Claro, así que de acá decía esto, aclaraba, porque puede llegar a servir para tomas de buenas decisiones en otros aspectos, porque trabajamos esta información que viene de afuera, no fui tan específica. ¿Sí? Justamente para que limpie todo lo que hubiera ahí respecto de esta energía. Así que bueno, muchas gracias a los dos por comentar, por acompañarme. Y bueno, nos vemos seguramente la semana que viene. ¿Sí? ¿Y qué tal? Bueno, después me contás un poquito por mensaje. Qué lindo, me alegro del cambio. Genial, genial. Después contame un poquito cómo está yendo. Y bueno, los dejo por ahora, si se pueden ir a cenar, a descansar o a mirar la lluvia, lo que prefieran. Les mando un beso enorme. Dale. Sí, escríbeme por privado. Que tengan una hermosa noche y un hermoso fin de también. Y para los que lo vean después también les deseo que disfruten mucho esta meditación que estuvo buena. Eva se vende a sí misma, ¿viste? Que tengan hermoso fin de, gracias.